Estimados empresarios de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, sabemos que este tiempo ha sido difícil, que te ha costado mucho mantener tu negocio y has tenido que hacer grandes esfuerzos. Por eso creamos una línea de crédito llamada Reactivar. Con esa línea lo que queremos es que tengas un capital para reemprender ese negocio que es tu sueño y sabemos que lo necesitas sacar adelante. Por favor, comunícate con la Cámara de Comercio. En la página web vas a encontrar toda la información. Hemos buscado unas tasas preferenciales que te permitan acceder y te permitan salir de este momento difícil de la mano de la Cámara de Comercio de Manizales. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Primero que todo, pues muchas gracias por venir. Me confirma Johnny si estamos entonces al aire. Perfecto, ya estamos al aire. Espero que estén muy bien en el día de hoy. Y bueno, hoy les quiero traer una estrategia que he venido trabajando para desarrollar el contenido para redes sociales. Primero que todo, pues quiero presentarme. Yo comparto aquí pantalla. Mi nombre es Miguel Lemus, soy el fundador y propietario de Jackman Store, una tienda especializada en regalos para hombre. Tenemos sedes en Manizales y en Pereira, y este emprendimiento pues me ha llevado a aprender muchísimas cosas, sobre todo de redes sociales, pues yo veía que en otras redes sociales de otros emprendimientos generaban envíos a diario, les llegaba gente y mi negocio pues se portaba bien, pero era por el tráfico que llegaba por los centros comerciales o por los referidos en las redes sociales, más bien poco, ¿cierto? Entonces esto me llevó a aprender, a estudiar, di con muchos falsos profetas, ¿cierto? Que decían saber, que decían aplicar muy bien el conocimiento, pero lo único que yo hacía era perder mi tiempo y mi dinero hasta que decidí cambiar eso y empezar a capacitarme. Gracias a este emprendimiento, ya, gracias a Jackman Store, pues empecé a generar ruido en las redes sociales, ¿cierto? Empecé a destacarme, mi negocio se empezó a destacar, los envíos se daban, el tráfico, los chats iban llegando. Y rápidamente pues llamé la atención de unas cuantas personas que se acercaron a mí muy humildemente y me dijeron, Miguel, vemos que estás haciendo muy buen trabajo, nos gustaría que nos enseñaras y que fueras nuestro mentor. Yo no creía mucho como en eso de ser mentor, ¿cierto? Pero pues les copié la idea y pues me pareció maravilloso y empecé a compartirles mi conocimiento. Rápidamente los resultados los empezaron a ver y yo empecé a recibir muchos mensajes de agradecimiento. Entonces, para el año pasado yo me puse una meta de darle mentoría a 200 emprendedores, porque para mí emprender es como la guerra. Uno sale al campo de batalla. Unos salen con el fusil, otros salen con un cuchillo y otros salen con los dientes, ¿cierto? A ver qué se pueden devorar por ahí o cómo pueden
sacar provecho de toda esta guerra. Como en toda guerra, hay soldados caídos, uno sale corriendo con su fusil y ve y mira hacia los lados y ve cómo personas van cayendo con sus emprendimientos, tienen que cerrar, no tienen éxito. Y también uno puede mirar hacia adelante y ve personas que van muy bien, que van sobrados, ¿cierto? Pero estos no miran hacia atrás. Entonces yo dije, tengo que empezar a cambiar esto. Esto no puede seguir. Y seguí mirando hacia los lados y mirando hacia atrás a ver a quién podía ayudar. Y es así como empieza un programa de mentorías que empecé inicialmente uno a uno y alcancé a atender uno a uno a unas 130 personas, pero esto requería mucho tiempo, mucho esfuerzo y estaba descuidando mi negocio. Además, se volvió como una moda, muchos llegaban solo por la foto y no aplicaban. Entonces yo les estaba regalando lo más importante que tenía en la vida, que es mi tiempo. Y yo tengo pues una familia, tengo un negocio que cuidar. Entonces, más bien migré a este tipo de espacios donde puedo capacitar a muchas personas al mismo tiempo y no es tan grande el esfuerzo. Estos son algunos de los que estuvieron conmigo, pero bueno, ya ahora estamos en otro cuento diferente. Ahora sí, lo que nos compete, la generación de contenido para redes sociales. La mejor forma de vender es no vender. Y quiero que de toda esta charla se queden con esta idea principal. Pues en las redes sociales, cuando nosotros abusamos de ellas mostrando nuestros productos y teniendo como un catálogo en la red social, pues esto no está generando mucha conexión con los usuarios, con los seguidores o con la audiencia, ¿cierto? Genera más resultados hacer contenido de valor. Y todo el mundo nos habla de contenido de valor, que el contenido de valor es el rey, que hay que generar contenido de valor, que así es como se vende, pero nadie nos dice cómo hay que hacer ese contenido de valor y eso es lo que hoy nos trae por acá. Cuando hablamos de viajar, las personas van a querer comprar pasajes y noches de hoteles. Es decir, si yo estoy sacando constantemente pasajes a San Andrés, promoción, esto y lo otro, o los hotel tal, precio noche, no me va a funcionar bien. Lo que me funciona es hablar de viajes. Lo mismo, si nosotros hablamos de limpieza, las personas van a querer comprar los productos para limpiar, ¿cierto? Y no tenemos que mostrar el producto y tener una vitrina o una estantería en nuestros perfiles de las redes sociales. Y cuando hablamos de vida saludable, las personas van a querer planes de ejercicio y alimentación. Nosotros no vamos a estar ofreciendo el producto o el servicio, vamos a estar hablando de la vida, de cómo sería la vida, cómo sería la transformación cuando obtenga mi producto o servicio. Y así es que funciona esto. Entonces, vine investigando una serie de formas de cómo transmitir mejor esta información y me encontré con esto, el péndulo de las redes sociales. Y esto se trata de un péndulo que puede ir yendo y viniendo entre el egoísmo y el altruismo, ¿cierto? Uno lo puede dejar en el egoísmo siempre o lo puede llevar al altruismo o estarlo moviendo, ¿cierto? Y la mayoría de perfiles que yo veo de los emprendimientos pequeños, de los comerciantes, sobre todo, que es lo que nos compete hoy, son publicaciones egoístas, son publicaciones que solo hablan del servicio, del producto, de promociones y no hablan de la transformación que este me puede dar. Y necesito
que dejemos eso atrás y empecemos más bien en pensar en el contenido altruista, ese que de verdad le va a ayudar a mi cliente o a mi avatar, que es como esa caracterización que hacemos de nuestro cliente ideal. Le tenemos que hablar de cosas que le sirvan a él. Entonces piensen en qué contenidos altruistas le podrían dar al cliente, y entre más altruistas seamos, entre mejor transmitamos la idea y la transformación que va a tener nuestro avatar, pues esas ventas se van a ir generando, ¿cierto? A través de nuestro contenido y dejando de vender. Entonces basta ya, si vendemos zapatos, basta de poner las fotos de los zapatos en cada publicación, ¿cierto? Si tenemos una marca de zapatos femenina, tenemos que hablar de empoderamiento, ¿cierto? De todo lo que le puede transmitir un nuevo par de zapatos a esa persona. Como yo sé que muchas veces no tenemos el presupuesto, y yo también lo he vivido, como para trabajar solo contenido altruista y dejar el contenido egoísta a un lado 100%, estoy hablando de una fórmula 4-en-1 que trata de que de cada 4 publicaciones, 3 sean altruistas y 1 sea egoísta. Ustedes ya saben muy bien, todos sabemos muy bien cómo hacer el contenido egoísta. Vamos a ver cómo hacemos el contenido altruista. Y para eso vamos a necesitar unas fuentes de información. Mi primera fuente de información es Google Trends. Google Trends me dice cuáles son las tendencias sobre alguna cosa que estén buscando las personas en Google, ¿cierto? Y yo voy a utilizar esa información para crear mis publicaciones. Ya vamos a ver cómo funciona esto y cómo lo podemos aplicar. A mí me parecía muy bonito así, a mí la verdad me encantó. Y la segunda es Answer the Public. Esta es mi favorita, pues porque nos da todo un abanico y casi que todas las respuestas que salen ahí vienen siendo una publicación. Me dice que, o sea, como ese que está como, digámosle, un negativo, la primera propuesta. No se preocupen si de pronto tienen alguna duda o algo, que al final vamos a tener un espacio para que lo hagamos. Entonces vamos a practicar. Listo, me voy a pasar aquí al navegador. La catedral, el parapente, los dos pájaros, el diablo del río sucio. Listo. Y vamos a ver la primera. Listo, esta es Google Trends. Podemos hacer búsquedas en todo el mundo. Vamos entonces a decirle qué está pasando en Colombia. Y nos vamos a imaginar que tenemos un emprendimiento de empanadas. Esto es un caso que vi recientemente y tenían un perfil en Facebook y en Instagram muy bien cuidados. O sea, tenían fotografías profesionales, las empanadas se veían súper ricas, deliciosas, tostaditas, doraditas. Y la empanada, pues un producto que está muy arraigado a nuestra cultura. ¿A quién no le gusta una empanada? Pero pues lo que ellos buscaban con su estrategia era mostrar las empanadas muy, muy provocativas, ¿cierto? Como antojar a las personas, y no lo estaban logrando. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta herramienta tal y como se utilizó en este caso y vamos a buscar la empanada. Listo, nos dice pues que en las regiones que la más los busca son esta, que tenemos plato de empanada, tema de empanada. Bueno, aquí no hay mucho, ¿cierto? No hay en aumento. Listo,
Entonces, bueno, vamos a pasarnos a la siguiente herramienta, que es mi favorita. Y pues esta herramienta se llama answerthepublic.com. Lo mismo, vamos a escoger el país y vamos a escoger el idioma. Muy importante, en la versión gratuita, que es esta, solo podemos hacer dos búsquedas al día, ¿cierto? Si pasamos pues a una versión pro, podemos hacer más búsqueda, pero pues nosotros no necesitamos de más. Vamos a decirle entonces aquí empanada. Y vamos a buscar. Esto tarda un poco en procesar. Y aquí es donde aparece la magia. Entonces, bueno, esto ya es el contenido de valor y es educar también al cliente en cuanto a nuestro producto. Entonces, miren aquí, esto podría ser un post. ¿Cuál empanada lleva papa? ¿Qué más? Esto podría ser un test. ¿Cuál es tu empanada favorita? Empanada de atún. Bueno, miren esto. Esto también podría ser un post. ¿Qué empanada eres según tu signo? ¿Qué empanada eres? ¿Dónde se creó la empanada? ¿Cómo surgió la empanada? ¿Quién inventó la empanada? O sea, muchas, muchas, muchas de las cosas que salen de aquí de Answer the Public son ya posts. O sea, ustedes cogen los temas, se van para Canva y van creando los posts. Podemos ver aquí, entonces nos dice empanada para pintar, empanada para niños, empanada para celíacos, empanadas para freír, cómo se hace una empanada también sería una publicación, cómo hacer empanadas a domicilio, receta de empanada a la carbonara, empanada a la gallega. Todo esto es lo que está buscando las personas, ¿cierto? Estas son búsquedas que se dan dentro del internet y esta aplicación las reúne para nosotros, ¿cierto? Para resumirlas. Aquí podemos ver como otro tipo de combinaciones. Empanada versus calzone, empanada versus tamal, estos podrían también ser post. Y tenemos organizado esto alfabéticamente y podemos bajar también un archivo de Excel como para organizar todo este contenido. Y así se dio el contenido. Me gustaría que ustedes me dijeran que venden y hagamos el ejercicio con uno de los asistentes. Y aquí Johnny, por favor, nos hace el favor y, no, y me manda el emprendimiento o el producto.
Bueno, me escriben ferretería e inmobiliaria, ¿cierto? No me quiero gastar aún como la palabra, digamos, un producto, necesito un producto como tal, un producto, productos dermatológicos. A ver. Vamos entonces a hacer otra nueva búsqueda acá. Bueno, productos dermatológicos no nos da, nos ese dado, vamos a, pues no creo que me deje, pero puede ser piel, a ver. Listo, se me acabaron. Vamos a buscar acá. A ver qué nos sale con piel. Bueno, pues de fármaco. La piel que habito, estas son películas. Bueno, lástima que no podemos utilizar más esta herramienta, pero la otra que utilizo, vamos a verla acá, es Cuora. Bueno, vamos a escoger cualquier cosa acá. No estoy en mi computador. Listo, entonces vamos a decirle aquí. Piel, a ver qué nos sale. Bueno, música clásica que pone la piel de gallina, cómo lograr una piel perfecta. Entonces, esto podría ser una publicación de todos los cuidados que debe tener para la piel y pues no hablar de los productos. ¿Cuáles son los secretos para mantener una piel joven? Listo, este sería otra publicación. Bueno, esto es porque Donald Trump tiene piel anaranjada. Esto sería un post viral. Si esto lo llegan a hacer, seguro muchas personas lo van a compartir y podría volverse viral muy fácilmente. ¿Cómo puedo impedir que envejezca mi piel? Entonces, todas estas cosas son temas, son contenidos altruistas donde ayudamos a la persona. Nosotros vamos a hablar de cómo impedir que envejezca mi piel. Y las personas van a querer los productos que le impidan ese envejecimiento, ¿cierto? Y así todo eso, o sea, esto también es muy bueno. ¿Qué canción te eriza la piel con solo escucharla? Ok, esto es un post que puede llamar a la interacción y a los comentarios, ¿cierto? Entonces se inicia con un ejemplo. A mí me, bueno... A algunas de nuestras clientas les eriza tal canción. ¿Cuál canción te eriza a No, ti? pues Bueno, y ahí súper pueden ayudar. ir.
Arreglar esta diapositiva de la respondiendo y generando presentación, los dándole más tamaño a comentarios. Risaralda. Miren, entonces seguro si hacen Mira el, a la qué barra. lástima que no nos Ok, funcionó más ¿cuál es Answer la the diferencia Public, pero entre seguro 34 y les va a dar 39? resultados como esto. Y hay que Doctor, ir ahí me salió ensayando que los también con kilos las ya no duran palabras más. clave. Ahorita en la Hay que tardecita puedo ir a irlas repetir. cambiando como para crear ese contenido. Vamos entonces con, digamos, a ver, inmobiliaria, a ver qué pasa. Bueno, entonces miren, aquí, ¿qué es mejor para invertir? ¿Bienes raíces o bolsa de valores? Entonces, muchas de las razones de compra de un apartamento, de una casa, de un local, de una oficina, pueden ser la inversión, ¿cierto? Comprarla para obtener una renta. Entonces, miren, este es un post. Si esto lo llegan a hacer, Bueno, esto va en cuanto al vestido. Hablan mucho de la inversión. También sirve mucho, vamos a ver aquí en Google Trends, busquemos vivienda. A ver qué está buscando la gente sobre vivienda. Entonces, miren, hoy en día las personas están queriendo enterarse cómo funciona el tema de la vivienda no vi, ¿cierto? ¿Cómo funciona este subsidio? Entonces, esta es una publicación. El decreto, pueden ser las cinco claves del decreto del subsidio de vivienda 2020. Esa es una publicación y es un contenido. Y así, cuando yo les hablo de todo esto, pues las personas van a querer ya el producto o el servicio. Vamos a mirar aquí lo de ferretería. Hablemos de un producto, no sé, puede ser pintura. ¿Qué tipos de pinturas hay? Bueno, esto habla más de las del arte. Sigamos intentando. Si me pueden decir un producto estrella de la ferretería, les agradezco. Bueno, aquí me dicen joyas. ¿Por qué se supone que a las mujeres les gustan las joyas? Porque a las mujeres les atraen las joyas. Una publicación, eso es un contenido de valor. ¿Por qué las joyas son valiosas? También, ¿por qué debemos invertir en joyas, cierto? ¿Cómo diferenciar una joya original de una copia? También, ¿cómo le puede hacer daño a nuestra piel una joya, pues, de fantasía? No sé. ¿Tiene algún significado que te gusten las joyas? Entonces, a las personas que les gustan las joyas, pues tienen un tipo de personalidad. Entonces, ¿cuál es el tipo de personalidad? Bueno, hay mitos que cambian espejos por joyas. También pueden hacer las mejores joyas del mundo, o las joyas más caras vendidas. Las joyas más costosas que se han llegado a vender. ¿Qué busca una mujer a la hora de elegir joyas, cierto? ¿Cuáles serían los anillos de compromiso tendencia en este 2020 para hombres y para mujeres? Ese sería otro. Yo les estoy hablando de las joyas y no les estoy mostrando el producto como tal. No les estoy diciendo, miren qué bonito este collar. Miren cómo se ve esta gargantilla. Espectacular para cuellos largos. No, ¿cierto? Vamos a empezar a generar este tipo de contenidos. Ojalá de cada cuatro publicaciones, tres las hagamos con este contenido de valor. Vamos a hacer lo mismo en Google Trends.
Bueno, ¿cuáles son las joyas casuales? Las joyas formales, ¿cierto? Entonces, como enseñarle a las personas cuál es la clasificación en las joyas. Listo, bueno, vamos a ver qué más preguntan por acá. Accesorios para mascotas. Entonces ahí les vamos a hablar de sus mascotas. No les vamos a hablar de los accesorios, hablamos de las mascotas. Vamos a ver qué están buscando las mascotas. Sobre las mascotas. Bueno, aquí no hay mucho. Vamos a ver mascotas. ¿Pueden encontrar coronavirus las mascotas? Esto es un mito que puede ser también una publicación y puede ser algo que pueden desmentir. Las ventajas, bueno, aquí me dice las desventajas de tener gatos. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de tener gatos? ¿Cuál es la mejor foto de tu mascota? Entonces pueden hacer una campaña para que compartan sus clientes las mejores fotos de sus mascotas y ustedes mostrarlas en las redes sociales. Aquí hay otro post, ¿por qué a las personas que no les gustan las mascotas son amargadas? Bueno, podría ser, ¿cierto? ¿Cómo superar las alergias a las mascotas? Miren que aquí está todo el contenido. Ustedes cogen estos títulos, estas preguntas y la pasan a un post. Y es así de sencillo, no tienen que hacer nada más. Bueno, aquí me ponen retos. A ver, turismos de aventura. Vamos a ver qué está pasando aquí sobre viajes. Todo lo que tiene que ver con aventura pueden tomar como referencia lo de GoPro, ¿cierto? En la cuenta de GoPro no se ven cámaras, son las personas disfrutando de la aventura y tomando pues unas fotos espectaculares con esta, entonces también les puede servir. Miren, ¿cuáles son los mejores sitios para encontrar y reservar paquetes de viajes? ¿Cuáles son los mejores sitios web de viajes de aventura? Bueno, vamos a buscar aquí viajes, a ver qué nos sale. Miren, porque hacer viajes es importante. Viajar en el tiempo, bueno, esto no nos sirve de mucho. ¿Qué hacer durante un viaje largo en un avión? También. O sea, es hablar del viaje, hablar de viaje, ¿cierto? Y ya ellos van a querer los planes. No me satisface mucho. Vamos a seguir buscándole aquí. Aquí me salen son aventuras amorosas. Si me pueden hablar como de un viaje en específico de aventura, de un destino puede ser, o de lo que hacen en un viaje de aventura, pues lo buscamos ahí. ¿Qué más tenemos acá? Contenidos jurídicos. A ver qué se me ocurre de contenidos jurídicos. A poner abogados. ¿Qué tecnologías usan los abogados? ¿Cómo sería el mundo sin abogados?
Porque en México les dicen licenciados, qué tan buenos son los abogados de oficios. O sea, digamos, es contenido jurídico, pero yo. Mire, cómo conseguir un buen abogado de familia. Mire, qué hacer si. El perfume siempre también pueden hablar. Listo, vamos a ver si aquí nos da algo. Bueno, estamos aquí con los perfumes. Al parecer se cayó. Bueno, en Google Trends no hay mucho, pero aquí en Quora sí tenemos. Mire, existían perfumes en el Imperio Romano. ¿Quién inventó los perfumes? ¿Cuáles son las mejores formas de usar perfumes? ¿Qué tan efectivos son los perfumes con feromonas? Top 10 de los perfumes masculinos. ¿Cuál es el perfume más caro que se ha hecho? El top 3 de los perfumes favoritos de alguna celebridad que ustedes escojan, ¿cierto? Y entonces nos muestran el perfume en su botellita, así como foto de catálogo y puras fotos, como si fuera una estantería, sus perfiles. Voy a mirar también, vamos a ver si puedo entrar aquí a Instagram. Hola, aquí estoy de nuevo. ¿Hasta dónde me escucharon? Vamos a ir a Instagram. Listo.
Instagram, el Instagram de GoPro es un Instagram que me gusta muchísimo. Porque ellos muestran, o sea, lo que pasa con su producto, ¿cierto? Y pocas veces se ve la cámara, ¿cierto? No vemos las cámaras por acá. Otro que me gusta es Red Bull. Aquí tenemos Red Bull y en ninguna parte muestran el energizante. Es más, no se ve o no describen en su, no ponen en su descripción que es una bebida energizante, ¿no? Miremos el mundo a través de Red Bull y muestran el contenido con sus deportistas. Les había dicho que GoPro. Bueno, aquí tenemos GoPro y en ninguna parte sale la cámara. En Colombia, el mejor ejemplo que hay, creo yo, es el de Mattel. ¿Cuál de estas será? Miren, ellos ponen fotos de sus productos, pero lo intercambian mucho con valor. Conocen muy bien a sus clientes y saben pues que son personas que les gusta el deporte, que les gusta meditar y los van mostrando como en su vida cotidiana, ¿cierto? Aquí los tienen ejercitándose en casa, entonces ellos también hacen bien este trabajo. Y pues, cómo no, uno les voy a mostrar el Instagram de Jackman. Entonces, miremos que tenemos algunas publicaciones de producto, pero por ejemplo, sabemos que nuestros clientes más importantes les gusta ir a glamping, ¿cierto? Entonces aquí les tengo. Bueno, no me dejaré el post porque este no es mi computador, pero les tengo los tres mejores glampings del eje cafetero. Sé que también meditan y les doy los tips para meditar. Sé que ven series y les recomiendo las series cada mes, ¿cierto? Yo vendo café y les digo cuáles son los consejos para preparar un buen café. Y trato de no poner muchos productos, igual los pongo, pero trato más de generar valor con mis publicaciones, tips para tomar buenas fotos con el celular. Y todo esto funciona muy bien. Sé que viajan, entonces les dije los próximos, apenas abran fronteras, estos son los destinos buenos para visitar en Colombia. Y así. Si tienen entonces preguntas, las pueden ir haciendo y yo se las iré respondiendo.
Bueno, problemas que nunca faltan, problemas con el internet. Esperemos que en una próxima ocasión pues podamos tener mejores resultados o una mejor transmisión. Bueno, me están llegando aquí algunas preguntas antes de despedirme. Si quiere, Entonces, Miguel, se las leo para que no tenga que salirse de la cámara. ¿Me escucha ahí? sí. Listo. Entonces, no lo estoy viendo. Es, ¿cómo puedo identificar el balance entre contenido de valor y contenido que me permita vender? O sea, el contenido de valor es el que realmente te va a permitir vender. Recuerden la frase, la mejor forma de vender es no vender. Entre más contenido de valor podamos hacer, pues muchas más ventas se van a generar, ¿cierto? Entonces, la tarea es esa, generar el contenido altruista y utilizar, pueden ser las historias o pueden ser catálogos que se envíen por WhatsApp para ya mostrar el producto. Pero yo genero valor con el contenido y los clientes van llegando. Digamos, a mí me pasa mucho de que yo hablo de redes sociales y hablo de contenido y hablo de Facebook y hablo de Instagram y todo el mundo me pregunta que si yo manejo cuentas y yo no las manejo, pero es el efecto, ¿cierto? O sea, yo empiezo a hablar de una cosa y a posicionarme como experto y las personas empiezan a querer ya los productos. Perfecto, Miguel. Otra pregunta es, ¿con tus posts altruistas también generas ventas? Sí, también generó ventas, ¿cierto? Entonces, digamos con ese de los glampings, las personas se armaron el fin de semana pasado con sus cervezas y con sus ginebras y todo el kit de gin tonic para ir a pasar el fin de semana, ¿cierto? Entonces uno se va metiendo y va atrapando a esa audiencia de forma de que piensan en algo, piensan en algún producto o servicio y cuando piensan en adquirirlo, pues yo pago acá, cuando piensan en adquirirlo, piensan adquirirlo en mi tienda. Perfecto, bueno Miguel, no hay más preguntas por ahora. Ya entonces también pues se nos está cumpliendo el tiempo para ir cerrando ya. Entonces despedirse y dar como un último consejo a todas las personas que nos vieron. Bueno, no, último consejo, piensen en el altruismo, ¿cierto? Piensen en el contenido de valor. Miren cuentas de referencia y entre más contenido altruista hagan, mejor les va a ir. Si ustedes la ven muy complicada, ¿cierto? Porque existe cierta barrera cuando uno llega con este cuento a los emprendedores. Ensayen, hagan un post 100% altruista, hagan dos y empiecen a ver los resultados, ¿cierto? Miren cómo generan, cómo se generó la estadística en ese post altruista y miren qué va pasando por detrás, ¿cierto? Entonces, esto aplica para todo lo que les digan. Ensayen, prueben, prueben y van a ir viendo los resultados positivos. Miguel, nos preguntan también que si hay algunos horarios recomendados o es según la marca o qué recomienda usted al publicar. No, eso es según la audiencia y los pueden mirar en las estadísticas de cada red social. Cada red social, pues puede ser Facebook o Instagram, nos dice a qué horas están conectadas nuestros seguidores o nuestra audiencia, ¿cierto? Entonces, es en mirar la estadística en nuestras cuentas y ya tomar decisiones. Por ejemplo, en Instagram, si ustedes se van a estadísticas, luego se van a seguidores, ustedes hacen scroll y les van a decir los días y las horas que están conectadas
sus seguidores, que están conectados a sus seguidores. Las barras pues más altas son los indicados, entonces les puede decir, hay más gente de su audiencia conectada el lunes, el miércoles y el viernes, entonces esos son los días que tendríamos que publicar de forma obligatoria. Y si entramos ya a días, que sale ahí al ladito, él nos va a decir, nos va a sacar también un gráfico en el que está detallado a qué horas están más conectadas pues las personas de nuestra audiencia. Entonces puede salir a las 12, puede salir a las 3, puede salir a las 9, entonces eso depende de sus seguidores. Por ejemplo, en mi cuenta personal, esta semana me dice que debo publicar entre las 12 y 3 de la tarde, ¿cierto? Y en la de Jackman me dice que la mejor hora para publicar es a partir de las 9 de la noche. Entonces eso hay que estarlo revisando porque cada cuenta es distinta. Y si alguien les dice, no, la mejor hora para publicar es a las 12 o a las 9 o a las 8, eso no es verdad porque todos tenemos seguidores diferentes. Perfecto, Miguel. No, entonces ya despedir y muchas gracias por estar en este Facebook Live de la Cámara de Comercio. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio. Espero haberles transmitido conocimiento que les ayude y que les sirva. Y si alguna duda me pueden escribir por Instagram. Mi Instagram es miguellemus.co y ahí hablamos y podemos ver cómo resolvemos sus dudas. Un abrazo para todos y muchas gracias.